Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en El Mundo al Rojo, más rojo que nunca. Y antes de seguir, permítame presentar a los invitados que tenemos hoy. A mi izquierda y a su derecha, pues está José María Margallo. José Manuel Margallo es ministro con el señor Rajoy y ahora eurodiputado. Buenas noches. Buenas noches. Don José Manuel. Don José Manuel, además, que todos los jueves de 9 a 10 participa en un programa que emitimos aquí, que es España a Debate. Explique un poco en qué consiste ese programa. Bueno, la idea es poner en discusión los grandes temas que se van a dilucidar en las próximas elecciones. El primero, creo recordar, que es sobre la idea de España, porque la idea central del debate es que Ya vamos por el quinto. Sí, hoy, el pasado jueves fue el quinto. Para gobernar tú tienes que tener una idea de España. Si no tienes una idea de España, puedes ser director financiero del Corte Inglés, pero no puedes ser gobernante de España. Ahí hay una frase del general de Gaulle, que empieza sus memorias de guerra, dice: yo tengo una idea muy clara de Francia. Me la dictan tanto la razón como el corazón. Y creo que eso es la condición primera que debe tener alguien que entre en política. El segundo fue el tema de Europa. Yo soy muy, muy orteguiano. Uh-huh. Y creo que España solamente cobra sentido dentro de Europa. Y cuanto más fuertes seamos en Europa, más fuertes seamos en el mundo. No es lo mismo ir a Colombia o Venezuela diciendo soy el ministro de Asuntos Exteriores del Reino de España que decir tengo la voz de la Unión Europea, porque afortunadamente, por lo menos mientras estábamos nosotros, la voz de la Unión Europea la liderábamos nosotros. No es lo mismo llegar allí diciendo yo llevo el mandato de la Unión Europea y he consultado estas cuestiones con los Estados Unidos, que son los dos pilares sobre los que debemos asentarnos, Unión Europea y relación transatlántica. Luego hemos hablado de muchas cosas. Ya no me acuerdo, los he grabado casi todos, pero llevo tal carrusel de idas y venidas. Hay que decir, amigos, que pues todos los jueves de 9 a 10 pues estará España Debate, donde participa nuestro querido José Manuel García Margallo. Voy a seguir presentando a nuestros invitados, pero yo le voy a preguntar a don Fernando Martínez Dalmau. Buenas noches, don Fernando Martínez Dalmau. Buenas noches. Si yo le digo España en su laberinto, ¿a usted qué le suena? Desde luego el laberinto político y España siempre frente a todo y frente a todos. Uh-huh. Los españoles no preguntamos cuánto es el enemigo, sino dónde está el enemigo. Pero no le suena al libro de don claro. José Manuel García Margallo. Aquí lo tienen, amigos, España en su laberinto, que lo llevamos todo el rato poniendo. Señor Victoria, ¿España está metida en un laberinto o no? Está metida en un laberinto y lo más grave es que no sabe cómo salir de él. Ese es el problema de los laberintos y sobre todo cuando no existe el hilo de Ariadna que lo saque a uno del laberinto. ¿Y usted tiene ese hilo o no? lo deberían tener los políticos que hacen la política en España. Pues antes vamos a entrevistar luego largo y tendido a nuestro querido invitado sobre este libro, España en su laberinto, pero vamos a hablar, amigos, de la gran polémica que ha sucedido con el tema de la señora Obregón y de la subrogación, la gestión subrogada, a la cual el gobierno de España pues han lanzado todos de una forma un poco miserable, entre comillas o sin comillas, como ustedes quieran, porque un gobierno que sobre todo defiende la cultura de la muerte, ahora se echan las manos a la cabeza cuando ha nacido una niña, ya sea por un método o sea por el otro, pero es un método que de alguna forma lo que ha hecho es traer una vida al mundo, mientras que su cultura es la cultura de la muerte, que quieren unos que mueran antes y otros que ni siquiera nazcan. Vamos a poner el siguiente vídeo, que nos habla directamente cómo Moncloa reniega de la gestación subrogada que pactó en su momento con Ciudadanos. Escúchelo.
sobre la reciente maternidad de Ana Obregón por gestación subrogada ha llegado al panorama político. El gobierno ha recordado que esta práctica no es legal en España y la define como violenta y otra forma de explotación. No estamos a favor de la gestación subrogada, siempre lo hemos dicho. Creemos que es una forma más de explotación del cuerpo de la mujer. Está reconocida en nuestro país legalmente como una forma de violencia contra las mujeres y sobre todo que no se olviden de la realidad de esas mujeres precarias. Desde el Partido Popular, sin embargo, no son tan claros. Yo creo que ese es un aspecto complejo que merece de debates profundos y serenos, ya que afecta a muchas cuestiones morales, éticas, religiosas. Ciudadanos, por su parte, aboga por una gestación subrogada altruista. Que no es mediante precio, que se establece además en relación con el sistema que establecen otros países de nuestro entorno. Y reclama al gobierno que dé seguridad jurídica a los niños, aunque no apoye la gestación subrogada. Pues amigos, ahí tenemos las palabras de Irene Montero. Directamente dice que esto es violencia. Como siempre, Irene Montero, amigos, hay que tenerla mucho en cuenta. Pero miren lo que dice Bolaños, directamente señalando a una persona desde el gobierno de España. Es increíble, escúchenle. Si le digo que en España los vientres de alquiler están prohibidos por nuestra ley. Y están prohibidos por nuestra ley porque los cuerpos de las mujeres ni se compran ni se alquilan para satisfacer deseos de nadie. Fíjese, deseos de nadie, directamente, bueno, marcando a la señora Obregón. Pero, ¿qué pasó, por ejemplo, cuando otras personas que no tenían un pensamiento mejor tan conservador como la señora Obregón, pues tuvieron hijos por gestación subrogada? Pues mire, por ejemplo, Javier Cámara habló de su paternidad por vientre de alquiler. ¿Sabía que tienen dos hijos? Pues nadie dijo ni mu. Pero luego, por ejemplo, Miguel Poveda también fue un padre feliz con un niño nacido de vientre de alquiler. Tampoco pasó nada de esto. Señor Margallo, ¿por qué ahora se lanza toda la izquierda, el Partido Socialista, Podemos, etcétera, de una forma casi violenta, digamos, contra la señora Obregón, y sacan este tema, que es un tema que, bueno, en muchos países es legal, pero claro, lo citan o lo marcan como si fuera violencia contra la mujer? Sería también, y sobre todo, que dice que cosifica a la mujer. Pero, por ejemplo, cuando una mujer se insemina con semen de un hombre, también se cosificaría al hombre cuando deja embarazada a esta mujer. Ahí, porque esa doble vara de medir y sobre todo esta demagogia absurda que yo creo que empaña el debate político, ¿no? Este es un tema muy, muy complicado y luego le contaré una experiencia personal. Pero yo quiero empezar por reproducir un texto que está en España en su laberinto, que es de Julián Marías. Dice Julián Marías: liberal es el que no está seguro de lo que no puede estarlo. Pero hay que aclarar además que aunque de algo se esté seguro, si esa seguridad no es fácilmente comunicable en la convivencia con los demás, hay que comportarse como si no se estuviera seguro. Por ejemplo, cuando se trata de convicciones religiosas. De otro modo, se cae en una especie de cinismo de la fe que en el fondo no es muy cristiano y desde luego nada liberal. Yo creo que este dogmatismo que tiene la izquierda en este tema es exactamente lo contrario de ser un liberal. Y además es contradictorio con algunas de las proposiciones que ellos avanzan para justificar otros determinados, entre comillas, derechos, por ejemplo, el del aborto. Se dice la mujer es dueña de su cuerpo y, por tanto, puede deducir la interrupción de un embarazo. Si partimos de que es dueña de su cuerpo, no se logra entender por qué una mujer no puede prestarse a una gestación subrogada. Estarás a favor o en contra, pero lo que no es consistente con otras posturas. La postura liberal es que yo tuve en mi gabinete un diplomático que era claramente homosexual, estaba casado con otro hombre. Conmigo fue de una generosidad enorme, porque yo cesé a un embajador en un país nórdico que había hecho declaraciones en favor del procés catalán. Claro, me parecía que la misión de los embajadores de España no era exactamente eso. Cuando me llamaban a las Cortes a preguntar por qué lo había cesado, digo exactamente por defender la secesión de Cataluña en contra de lo que dice la Constitución, y ya comprenderá que a mí nadie me ha nombrado. Por ir en contra de la ley. Nadie me ha nombrado para dinamitar España.
pero este embajador dijo que yo la había cesado porque él era homosexual y yo era homófobo. Y sin decirme nada, se hizo hacer un reportaje vestido con el uniforme de diplomático explicando aquello. Y en una televisión, yo creo que era en Telecinco, voy a un programa y me lo encuentro con su marido. Y entonces digo, bueno, ¿cómo estás? Y entonces me explica que son muy felices porque han tenido una niña. Digo, bueno, ¿quieren ser padre? Y dice, bueno, pues no lo sabemos porque hemos introducido espermatozoides de los dos, solo ha nacido una niña. Pero cuando me lo preguntaron, dije, ¿qué opina usted de esto? Y me, yo no me atrevo a opinar. He visto a esta pareja tan feliz con su hija y creo que van a hacer tan feliz a esta hija que yo no soy quien para juzgar ese planteamiento. Pero de todos modos es un tema muy complejo y creo que estos temas hay que estudiarlos muy a fondo. Pero esto responde sobre todo a un planteamiento de la izquierda. La izquierda ha decidido que solo puede ganar las elecciones polarizando y dividiendo a los españoles y van a poner encima de la mesa todos los temas que dividen y ninguno de los que unen. Son discusiones que a mi juicio hay que abordar con mucha calma, oyendo a muchas partes interesadas. ¿Usted estaría a favor? No estoy seguro. Yo creo que es muy, muy duro negar el derecho a la paternidad o a la maternidad a alguien que no puede tenerlo y que en el fondo hace un gesto de generosidad porque va a entregar su vida a alguien que nace de una gestación de este tipo. Tengo muchas más dudas cuando media una contraprestación económica, pero cuando no media... Bueno, y este diplomático es un libro que yo recomiendo que se lea, se llama La cigüeña vino de Miami. Se fueron a Estados Unidos, allí es legislación estatal. Ajá. Y estudiaron la legislación comparada. Estuvieron dudando entre Florida y California y cogieron Florida. Entonces el tema es los óvulos, en este caso, vienen de un banco. Es decir, no hay manera de seguir la pista de qué madre es. Esta es la madre biológica, está la madre gestante y luego está la madre o el padre, porque aquí se trataba de dos personas de sexo masculino que eran eso. Y yo insisto, les vi tan feliz que yo soy incapaz de emitir un juicio sobre este tema. Efectivamente, amigos, lo feliz que está en este caso Ana Obregón. Señor Dalmau, hablamos de la cultura de la muerte que defiende la izquierda, de una cultura que bueno, sobre todo el tema de eutanasia, el tema del aborto, como decía el señor Margallo, el aborto lo justifican como que una mujer es dueña de su cuerpo y puede hacer lo que quiera. Pues si es dueña de su cuerpo, se puede quedar embarazada y hacer lo que quiera. Es una contradicción tras otra la de esta gente, pero como siempre, quieren enfrentar a unos contra otros, ¿no? Además, es una barbaridad que ahora voy a demostrar. Yo parto del principio de que yo defiendo la ley natural y el principio del derecho natural, con lo cual entiendo todo lo que es el tema de la gestación subrogada y evidentemente el tema de las adopciones y estoy firmemente en contra del aborto y personalmente también en contra de esta gestación subrogada. ¿Pero y entiendo por qué? Y entiendo, ¿por qué? Entiendo, es una cuestión intelectual, cultural y personal, porque entiendo la vida así, desde los principios del derecho natural y sobre todo de la ley natural, ¿no? Pero es una cuestión personal. Esto es lo moral, en cuanto a lo moral y en cuanto a lo personal, pero en cuanto a la legalidad, lo que han cometido es una aberración, porque se enfrenta directamente con las propias leyes que ellos han dictado, ¿no? Como muy bien estábamos hablando, aquí existe un problema que lo han creado, como siempre lo han creado la izquierda, porque la izquierda está hablando de la ley del aborto que viene de 2010 y la hemos encontrado en el 2023, el último cambio de la ley, y establece también una ley, la 14 del 2006, donde se opone precisamente, en su artículo 32, se opone precisamente a los chiringuitos que puedan, prohíben directamente la gestación subrogada, ¿no? Y precisamente ponen de ejemplo la ley del aborto, del 2010 y del 2020 y la de 2023, con lo cual están cayendo en una contradicción, porque como muy bien estamos defendiendo, si la mujer tiene el derecho a abortar, cuestión que a mí me parece una barbaridad,
y soy firmemente defensor de la vida humana y de los derechos del no nacido, también tendrá derecho a tener un hijo de la forma remunerada o altruista como quiera. Con lo cual se está coartando los derechos de la mujer. Son ellos mismos los que están coartando los derechos de la mujer. Yo entraría a valorar qué tipo de gestación sería, si altruista o remunerada, o cuál le daría mayor validez, estando firmemente en contra, porque para mí la vida humana, existe una concepción desde su inicio y en esa concepción está implícita la vida humana. No entiendo que se cambien los roles, ni que se, porque podríamos, estamos hablando de la mujer como también podríamos hablar del hombre. Los derechos de la mujer, y aquí no se habla de los derechos del hombre, puesto que a muchos hombres se les ha pedido también que hubiera una gestación subrogada. Con lo cual, ellos mismos no saben ni siquiera las leyes que están empleando, como siempre, están utilizando la demagogia, como muy bien se está diciendo, para enfrentar a los españoles, y se contradicen firmemente en la ley, con la ley del aborto de 2010, del 2023, frente al artículo 32, que declara ilegal la gestación subrogada, que es la ley del 14 del 2006. Con lo cual, no saben ni lo que están diciendo y están confundiendo precisamente a la gente que en un momento dado, como es ahora, quiere llegar a una concienciación veraz y real de lo que significa así el problema. Pero fíjate, me vas a permitir que te interrumpa al oírte, que me ha parecido muy, muy luminosa tu explicación. No hay nada en la Escritura, sea el Antiguo o el Nuevo Testamento, que pueda ser contrario al derecho natural, por definición. Hay un ejemplo de gestación subrogada avant la lettre, que es Abraham. Abraham no logra tener un hijo con su mujer Sara y tiene permiso del Señor para embarazar a una esclava. Es una gestación subrogada de alguna manera, ¿no? Sí, pero yo entiendo en la sociedad que vivimos, en la sociedad partiendo del principio del derecho natural y de la ley natural, como algo natural el hecho de tener o producir esta gestación subrogada. Por ejemplo, la fecundación in vitro, ¿está en contra de eso? Bueno, yo estaría en parte también. Yo entiendo en parte también, porque es la utilización, sí, pero hablo a nivel personal. Sí, sí. Y a mí, yo pongo también un ejemplo, a mí se me ha pedido que fuera padre también de una criatura. Usted le cosificaron. Claro, entonces yo no entiendo, hablo desde el punto de vista personal e intelectual, mío personal, no hablo desde el ámbito desde el punto de vista de la regularización que tiene que existir para la sociedad. Entiendo que la regularización tiene que ser abierta y tiene que ser consensuada y tiene que ser favorable ante los seres humanos y ante los derechos y libertades fundamentales de los seres humanos, pero lo que no podemos caer en ningún caso es en mentir, manipular e instrumentalizar con una ley del aborto referente a una prohibición de la ley 14/2006 en su artículo 32, porque entre ellos mismos se están contradiciendo. Señor Victoria, la ministra Alegría ha dicho que era dantesco, o sea, que un ministro de España directamente ataque a una persona porque salga por el hospital con su hija, dice que esto es una imagen dantesca. Hemos visto a Bolaños atacar también a esta mujer. Esto no es nuevo, la gestación subrogada. Sin embargo, toda esta gente sale, digamos, casi en manada, nunca mejor dicho, y muerden y atacan directamente a una persona, principalmente para desviar la atención política. Y además entra en esa contradicción cuando ellos defienden la muerte, la cultura de muerte, y esto al final es cultura de vida, porque al final nace por métodos científicos no naturales, pero al final es una vida que trae Dios al mundo. Bueno, posiblemente el ministro no se ha leído a Dante Alighieri para que diga que esto es una visión dantesca de algo. Realmente es una exageración, pero yo voy a contestar mi punto de vista no ya desde el punto de vista liberal, sino desde el punto de vista muy conservador, porque soy muy conservador. En primer lugar, la contradicción evidentemente está con la ley del aborto y decir que la mujer tiene derecho a su propio cuerpo. Que yo sepa, lo que tiene adentro la mujer es un cuerpo ajeno, no es su propio cuerpo. O sea, no tiene derecho sobre un cuerpo ajeno que lo tiene adentro. Eso en primer lugar. En segundo lugar, todas estas cosas que evidentemente son complejas de dilucidar desde un punto de vista moral, ético, religioso. Sin embargo, sí vale la pena, por lo menos para tener cierta tranquilidad intelectual,
simplificar las cosas al máximo. Y esta subrogación del nacimiento de un niño, en realidad casi que no es subrogación, lo que es una adopción. Y si tú lo miras como una adopción de un niño, claro, pues simplificas enormemente el problema. ¿Cuál es el problema con adoptar un niño? Ninguno. Pero fíjate tú, por ejemplo, las contradicciones y las estupideces que hace la izquierda con esta ley de protección animal, de que no se puede matar o maltratar un animal vertebrado. Por ejemplo, una rata es un vertebrado. Casi que podríamos decir que ellos interpretan que un feto humano es un animal invertebrado, con lo cual se puede matar. Fíjate tú las contradicciones enormes que tiene esta gente, de una falta de sindéresis, de sindéresis, de la más elemental sindéresis del sentido común, ¿no? De manera pues que desde ese punto de vista yo veo que esa subrogación es simplemente una adopción. Pues ahí, usted y no estoy en contra de las adopciones. Me ha puesto muy bien, porque voy a hablar de la siguiente noticia. Dice Los Santos, sobre el bebé de Ana Obregón, dice, puede ser de su hijo Alex. Dice, Ana Obregón se ha convertido en la protagonista indiscutible de la crónica social después de darse a conocer que, a sus 68 años, ha recurrido a la gestación subrogada para hacerse con un bebé en Miami, donde este polémico procedimiento es legal. Más allá del debate moral que genera, las incógnitas se centran ahora en el ADN con el que cuenta la recién nacida, sobre todo teniendo en cuenta que las leyes de Estados Unidos prohíben que la gestante aporte su carga genética para evitar lazos biológicos que puedan dar problemas en el futuro. De este modo, se hace necesario que el bebé sea fruto de la donación de un óvulo fecundado, y las dudas acerca de quién fue el padre donante está generando muchas teorías. Una de ellas, la que ha manifestado Federico Jiménez Santos en La Mañana de Federico, dice el periodista, y algunos colaboradores no han tenido reparos a la hora de insinuar que el padre de la bebé podría ser el difunto hijo de Ana Obregón, Alex Lequio. Don Fernando Dalmau, usted que es abogado, si el ADN fuera de el difunto hijo de Ana Obregón, ¿esto podría traer algún tipo de problema legal en Estados Unidos y aquí en España? No, en principio no tendría por qué tener ningún problema. Además, prueba de ello es que, bueno, no hay ninguna contradicción y no existiría una igualdad de derechos en cuanto la ley lo establece así, ¿no? Lo único que podemos encontrar es, si volvemos a lo de siempre, en cuanto a la legalidad y la moralidad o la inmoralidad, que eso ya depende de cada uno dentro del derecho y libertad fundamental y el derecho individual que tiene cada uno a creer o pensar que bueno, pues que puede ser hijo, no hijo, etcétera. Pero en cuanto a la ley, no tiene ningún problema. Vuelvo a repetir, donde tenemos los problemas con la ley es cuando la izquierda hace estas cosas. Porque yo, volviendo a lo de antes, es que claro, no puede legislar a favor del aborto y condenar directamente el hecho del artículo 32 con el tema de la gestación subrogada. Porque pero, no sabe ni lo que están diciendo. Vale, en principio. Pero en este caso no habría ningún problema, incluso que fuera, digamos, pues material genital del no, del hijo no, difunto. No, porque en este caso estaría amparado perfectamente por la ley. O sea, ahí no establece ningún tipo de diferencia. No hay ninguna diferencia, ¿no? Pues amigos, vamos a cambiar radicalmente de tema y vamos a hablar de España en su laberinto, escrito por José Manuel García Margallo y Fernando Eguidazu, que ya va por la cuarta edición. Señor Margallo, ¿por qué lo titula usted este libro España en su laberinto? Porque yo creo que estamos en un momento en que España está al filo de la navaja. En mi opinión, en este momento hay dos concepciones de España, dos ideas de España distintas. He insistido antes que la idea de España es capital para desarrollar una política. Está el constitucionalismo, que defiende la España, que en el artículo 2 se define como una nación, aunque reconoce la autonomía de nacionalidades y regiones. Y está el modelo al que inicialmente aspiraba Unidas Podemos, Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña, que ha sido progresivamente adoptado por Pedro Sánchez. Es cambiar esa España constitucional por una España plurinacional, incluyendo los referéndums de secesión, jurídicamente no vinculantes, porque no lo permite la Constitución, pero políticamente vinculantes, organizada de forma confederal
y con una economía claramente populista. Hay dentro de ese bloque que apoya a Sánchez, los que aspiran directamente a la independencia, Bildu, Esquerra, etcétera. Están los partidos nacionalistas que están virando, están adoptando un modelo diferente. Ellos son conscientes de que España no puede sobrevivir, mucho menos estos territorios separados fuera de la Unión Europea, y aspirarían a mantener una especie de soberanía nominal con ninguna competencia por parte de la Administración Central. Eso es lo que ha defendido el PNV, que tiene tres patas. Primero, reconocimiento de Euskadi y de Cataluña como nación. Dos, reconocimiento de que las leyes de los parlamentos regionales copan todo el espacio, no hay margen para una legislación por parte de la Administración del Estado. Y tercero, el negar la jurisdicción del Tribunal Constitucional y sustituirlo por una especie de procedimiento arbitral, que es un procedimiento que se aplica entre Estados en las relaciones internacionales. Nos quedaríamos, por tanto, con la bandera en algunos edificios, pero con ninguna competencia, ninguna independencia de facto. Es un Estado asociado, eso fue la historia de Ibarreche. Eso es un problema existencial. Estamos en un problema institucional y voy a intentar explicarme. Como ellos saben que esto no se puede hacer en la Constitución actual, el artículo 2 no reconoce ni se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible, sabe que no pueden cambiar la Constitución porque esto sería una reforma agravada que requeriría mayoría de dos tercios, disolución, ratificación por dos tercios del referéndum nacional. Lo que están es minando, dinamitando la democracia. Es decir, lo que estamos es un asalto al Estado de Derecho. Se ha prostituido completamente el procedimiento legislativo, se va al decreto ley para todo, haya o no haya urgencia, normalmente no se convalidan, o se va a la proposición de ley. Me explico. Una iniciativa para ser ley puede ser propuesta por el Gobierno, es un proyecto de ley, o puede ser propuesta por un grupo parlamentario, que es una proposición de ley. ¿Cuál es la diferencia? Que la proposición de ley esquiva, huye de los procedimientos consultivos que tiene, están previstos para el proyecto de ley y no se discute prácticamente nada. Luego, lo que han hecho es una ocupación literal de las instituciones. Es decir, ¿en su opinión, qué instituciones del Estado actuales están totalmente fagocitadas por el Partido Socialista y por Sánchez? El Tribunal Constitucional, presidente y vicepresidente son del mismo partido. Han metido la directa para llegar a las elecciones a resolver todos los recursos de inconstitucionalidad que ven encima de la mesa, e incluso en leyes en que los magistrados afectados han dicho que no podían participar porque habían formado parte de los organismos que los habían adoptado, les han negado la posibilidad de recusarse a sí mismos porque se quedaban sin quórum, lo cual es una cosa absolutamente escandalosa. El Consejo del Poder Judicial lo han intentado asaltar, gracias a Dios lo hemos podido parar desde la Unión Europea, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal de Cuentas, el CIS, que es el que hace las encuestas para ir prejuzgando la opinión pública, es decir, no están dejando títere con cabeza. El CIS, por ejemplo, es evidente que es casi un insulto a la inteligencia de las encuestas del CIS, pero dicen las malas lenguas que para poder en un momento determinado pues controlar el desenlace electoral, digamos, una de las cosas que hay que controlar es el CIS para ir condicionando la opinión pública. Otra cosa es Correos, otra cosa sería Indra. ¿Cree usted que Sánchez, que ya sus compañeros le acusaron directamente de dar un pucherazo en las elecciones internas, se atrevería tanto a dar ese pucherazo? Me cuesta mucho trabajo pensar que en un país de la Unión Europea pueda darse un pucherazo. Lo que sí están haciendo previamente es un proceso masivo de nacionalizaciones en Iberoamérica al amparo de la memoria democrática para ir prejuzgando el resultado. Y desde luego están produciendo encuestas sobre los temas que más les favorecen e incluso sobre las perspectivas electorales. Es decir, y eso es un tema, estamos haciendo ahora un segundo libro, que espero que esté en septiembre, que es cómo mueren las democracias o cómo se asalta una democracia, ¿no?
El primer ejemplo es Mussolini. Mussolini estuvo gobernando de 1922 a 1925 con un parlamento en que tenía 35 diputados, no tenía más, y pidió plenos poderes que se le concedieron. Fue de esos tres años hasta el asesinato de Matteotti, era un régimen parlamentario con instituciones paralelas, pero un régimen parlamentario, gobernaba por decreto ley, etcétera. Y luego fue muy fácil el demoler la democracia. En la Unión Europea estamos viendo serias dudas sobre el carácter democrático de regímenes como Polonia y Hungría. Uh-huh. Y, por ejemplo, en Iberoamérica, Chávez también entró con, claro, un régimen democrático hasta que decidió que se había acabado el tema de la democracia, que democracia la justa. Por tanto, es una crisis existencial que provoca una crisis institucional y una auténtica crisis en materia internacional. Es decir, yo no he visto nada más escandaloso que el viraje que hizo el gobierno sobre el tema del Sáhara. Había un consenso entre todos los partidos políticos, que además estaba consensuado con Argel y Rabat. Le puedo dar fe personal, sí, porque yo iba a Argel y a Rabat a negociar. Usted fue ministro, claro, de Interior, pero es que hice, claro, cinco resoluciones de ese tema. Y eso no nos impedía llevarnos bien con Marruecos. ¿Y por qué cree usted que Sánchez de la noche a la mañana hace un cambio radical que no beneficia a España para nada, que rompe relaciones? No, ni beneficia a Marruecos, ¿eh? Ni beneficia a Marruecos. No, es que fíjese. Pero a España le perjudica, sobre todo con Argelia. Somos el único país de la Unión Europea que ahora importa más gas de Rusia que antes de la pandemia. Y hemos perdido una posición privilegiada en Argelia, que tiene unas fuentes de energía enormes y que va a conectar con Nigeria. Es decir, solo con esos dos gasoductos y con las siete estaciones de regasificación, España podría estar suministrando el 40% del gas que la Unión Europea importaba de Rusia. ¿Qué hacía falta? No pelearse con Argelia, y había terminado el gasoducto, el Midcat, que pasaba por Cataluña, que firmaron en Madrid en 2015 el presidente Hollande, Pasos Coelho, el presidente Rajoy, presidente de la Comisión Juncker, el comisario. Entendieron que eso era una cosa viejuna, no sé si se referían pero a mi edad. Pero ese cambio radical, usted que forma parte de un gobierno de España, o sea, para dar un cambio tan radical de postura, algo muy gordo y tiene tan que haber repentino, pasado. Y tan repentino, de la noche a la mañana. Sin consultar ni con su gobierno, ni con el Parlamento, ni nadie. Ni con el ministro de Exteriores, que reconoció en el Parlamento que se había enterado de la noticia por la portada del País, lo cual es absolutamente insólito. Y efectivamente, el no consultar con su gobierno, se nos había atrevido a hacerlo ni Franco. El no consultar con la oposición y no llevarlo a las Cortes es insólito. Hay miles de teorías, yo no creo en las teorías conspiratorias, dar la famosa implicación de Pegasus e informaciones que podían haber tenido el presidente. Yo creo que no. Yo creo que a él le entró pavor de tener otra invasión como la de Ceuta, o que en Melilla, que en el Gurugú había 1.500 emigrantes, hubiesen hecho otro asalto a la valla y decidió dar este giro. Pero insisto, perjudica a Marruecos porque saca un tema y el portavoz del PNV dice: no se olvide usted de decir en Rabat que solo tiene el apoyo de 120 diputados, que son los que usted tiene, que todo el resto no comparte esta tesis, lo cual no es muy favorable para Marruecos. El rey no le recibió. Es decir, la sumisión en política exterior es la peor política posible, porque cuando te ven débil, ven que eres chantajeable y eso no tiene final. Y el tema de migración, yo le voy a dar solo algún dato. El último año que yo estuve en el Ministerio completo, en el 2016, tuvimos 5.000 migrantes irregulares. El 2018 tuvieron 81.000. En Canarias, que es más cercano y por tanto se puede conectar más con Marruecos, nosotros no pasamos nunca de 192. El primer año de Sánchez tuvieron 18.000. Y las concesiones que el gobierno dice que ha obtenido de Marruecos es ninguna, porque van a abrir las aduanas de Ceuta y Melilla. Oiga, es que usted está obligado por el acuerdo euromediterráneo Marruecos-Unión Europea, que habla de la libre circulación de bienes y dice que esa libre circulación se garantizará en Ceuta y Melilla por las autoridades aduaneras españolas. Luego, lo único que están haciendo es cumplir la ley. Hubiese bastado ir a Bruselas y decir: oiga, usted no puede hacer esto. Pero todo es un disparate. El primer disparate es cuando invitan a España al secretario general del Frente Polisario, que es la mayor afrenta que te lo puedes hacer a Marruecos. Algo que se hubiese podido explicar a Argelia muy fácilmente, que es quien lo pidió. Es decir, mire usted, este señor tiene dos causas pendientes penales y si viene aquí y se le detiene, tenemos un lío diplomático con Argelia del demonio.
Marruecos se enfada y entonces toman esta reacción y se enfada Argelia. Es decir, han conseguido, desde que hay un secretario de Estado Exteriores, que es de Felipe V, algo que no habíamos logrado ninguno, que es enfadar al mismo tiempo a Argelia, a Marruecos y al Polisario. A todo el mundo. En su libro habla de que la ruptura de España empieza directamente con Zapatero, donde se rompe directamente, digamos, ese espíritu de la transición, que habla de una legalidad, de ruptura con ese pasado, con la guerra civil, con la Segunda República, con el régimen del franquismo. Bueno, hay, digamos, una reforma de ese régimen, pero entramos en un sitio o en un régimen de acuerdos. Y Zapatero directamente lo dinamita. ¿Cómo Zapatero dinamitó, digamos, los principios básicos de esa transición de 78? Y yo el año en que creo, la fecha en que se produce ese camino hacia la ruptura es 2003. Las elecciones en que Zapatero es elegido presidente son 2004. Es elegido secretario general del Partido Socialista y hace dos cosas. Dinamita el Partido Socialista, que ya no es un partido que se inspire en los principios de un partido socialdemócrata, sino que intenta capitalizar o capitanear aquellos colectivos cuya identidad ha sido justa o injustamente negada. Eso explica el feminismo radical, cuyas expresiones máximas estamos viendo ahora con la ley trans, sí es sí, el enfoque de la cuestión LGTBI, el apoyo a las religiones minoritarias, eso es la Alianza de Civilizaciones, y sobre todo un pacto fundamental con los partidos separatistas. Él llega a un acuerdo, yo, el Partido Socialista, lo pongo a su servicio para que ustedes gobiernen en sus territorios a cambio de que ustedes me voten a mí. Lo consiguió en Galicia, lo consiguió en Cataluña y estuvo a punto de conseguirlo en el País Vasco porque él quería pactar con Herri Batasuna. No se produjo porque volaron la T4, pero lo quería hacer. Y Sánchez ha hecho exactamente esto. ¿Cuál es la lógica? Es decir, el Partido Popular o cualquier otro partido constitucionalista no está presente en las nacionalidades históricas, no puede vertebrar la nación, por tanto no está legitimado para gobernar. Y eso es Tinel. En Tinel hace dos cosas. Es decir, una, yo aceptaré cualquier proposición que venga del Parlamento catalán sin molestarme en prejuzgar si es constitucional o no. Y segundo, ninguno de los firmantes, incluido el Partido Socialista, hablará jamás con el Partido Popular, ni en Cataluña, ni fuera de Cataluña, de ninguna otra materia. Es exactamente la ruptura del consenso. Y esto es lo que está haciendo Sánchez. Es decir, vamos ahora a una política de bloques en que él intenta sustituir a Unidas Podemos, porque le resulta incómodo Pablo Iglesias, por esta especie de Podemos Chanel que es Yolanda Díaz, que es en términos militares un alférez de complemento de... ¿Qué opina de esa ruptura ya implícita, por cierto, de Iglesias y la señora Díaz? Digamos, ya hay un auténtico cisma. ¿Eso cómo puede influir en las próximas elecciones? Yo creo que eso es la desaparición de Podemos se produce en mayo, el 28 de mayo. Es decir, le han colocado en una trampa mortal a Pablo Iglesias, él designa a Yolanda, Pedro Sánchez apadrina a Yolanda en contra de Podemos, todos los aliados que tenía Podemos de carácter territorial, Compromís, anticapitalistas, los comunes, Más País, ya están en el bando de Yolanda y empieza a haber deserciones en el propio Podemos, que ven algunos dirigentes territoriales que el camino al que le lleva Pablo Iglesias es el suicidio. Y claro, en política hay muy poca gente que tenga la vocación de las viudas hindúes de incinerarse en la pira del cadáver de su marido, ya están pasándose de bando. Entonces, el domingo, ¿están o no están? Si no están, entran en la dinámica que quiere Yolanda, que es firmar después de mayo cuando Podemos se haya debilitado más y decirle, oiga, ustedes entran sin condiciones o simplemente desaparecen. Yo creo que esto es lo que va a pasar. Lo que pasa es que yo creo que Sánchez no, que es muy cortoplacista, no sabe quién es Yolanda Díaz. Yolanda Díaz es comunista. Y en los sitios en que ha estado, en el Ayuntamiento del Ferrol, en el Parlamento Gallego, los ha dinamitado todos. Y esto de que Yolanda Díaz... ¿Nunca saca la representación en Galicia? No, pero es que ella no se habla con Veigas, que era con el que... Pero es que además, cuando dicen que no tiene base territorial, es mentira. Claro que la tiene. Es Comisiones Obreras.
Es decir, es que Sánchez ha hecho otra labor prodigiosa. Es el único país de la Unión Europea que ha introducido comunistas en el partido, con dos excepciones. Mitterrand en el 81, y aquello acabó como el rosario de la aurora. Y Jospin, que también mete ministros socialistas, que no pasa en la segunda vuelta, es derrotado por Marine Le Pen en aquel momento. Entonces somos un gobierno con dos almas, cuando se habla de si quiere hacer armas a Ucrania o no, si puede entrar Suecia y Finlandia o no, qué hacer. Es inconcebible. Y hay una parte del gobierno, que son los cinco ministros de Podemos, bueno, tres ya de Yolanda y dos que quedan de Podemos, que son intocables. Es decir, ¿desde cuándo un presidente del gobierno no tiene la capacidad de cesar a un ministro? Es un gobierno absolutamente intervenido. ¿Y qué pasaría? Y le voy a dar luego la palabra a los otros invitados. No sé si están muy de acuerdo conmigo. No, la verdad que intervenido, yo creo que sí. Está totalmente intervenido. Pero ¿qué pasaría? Es como a Saga en el Madrid, es que lo tenemos que tener hasta el 24. aunque no haga más que un par de disparates. Pero de verdad, ¿qué pasaría si Pedro Sánchez en las próximas elecciones, Dios no lo quiera, volviera a ganar esas elecciones haciendo un gobierno franquista? ¿Qué le sucedería a España y qué tendría que hacer la oposición política, de los partidos políticos, y la oposición también de la sociedad civil? ¿Cómo nos podríamos enfrentar a esa auténtica catástrofe? Yo creo que entramos en una deriva en que corre peligro la existencia misma de España. He dicho anteriormente que este es muy capaz de plantear un referéndum de autodeterminación. Ya están hablando de la ley de claridad de Quebec. Desde luego que las instituciones democráticas estarán en peligro, porque tiene una deriva autocrática cesarista absolutamente indudable y una situación económica muy grave. Mire, yo le voy a dar solo dos datos de cuál es la situación económica de España para no perderme en otros temas. La renta per cápita de España no crece desde el año 2005. Hemos perdido 16 años. En aquel año estábamos en el lugar 12, estamos en el 15. Y hay un índice, ahora se habla del gobierno progresista, que se llama el índice de malestar social, que es un economista que se llama Okun, que es la suma de desempleo e inflación. España tiene el índice de malestar más alto de la Unión Europea, peor que Grecia. Y desde que está Pedro Sánchez en el gobierno ha aumentado un 44%. ¿Por qué? Porque seguimos sin resolver los tres problemas estructurales que tiene España: el paro, en juvenil estamos en 30%, la productividad, no crecemos en productividad, y el desequilibrio de las cuentas públicas. Entonces, todo esto nos lleva a una situación económica calamitosa. Y yo creo que no entienden las reglas del juego. Mire, el caso de Ferrovial. La globalización tiene unas reglas escritas y no escritas, y la Unión Europea las tiene escritas, que es libre circulación de personas, servicios, capitales y libertad de establecimiento. Y las empresas se establecen en aquellos territorios o países que les ofrecen condiciones más favorables. Por eso las empresas se fueron de Cataluña con el proceso, se fueron del Reino Unido por el Brexit. Entonces, que Ferrovial decida que traslada su sede a Países Bajos, porque el 90% de su negocio está fuera, quiere cotizar en Nueva York, y eso es posible, es de Ámsterdam, no es de Madrid. Quiere que los dividendos y las plusvalías de las participaciones de las empresas participadas, porque es un holding, no tributen. Eso lo tiene el País Bajo, en los Países Bajos. Y quiere tener seguridad jurídica. Es decir, tú no puedes vivir con un gobierno. Y yo soy inspector técnico fiscal del Estado. Yo no había visto en mi vida, y mire que he hecho derecho comparado, me gradué en Harvard en ese tema, que digan, el impuesto de transacciones financieras, por poner un ejemplo, va a tener la recaudación X, me parece que eran 5.000 millones. Pero no me explican qué va a grabar, si va a grabar los intereses, las comisiones, los beneficios, el volumen de negocio. Entonces, ¿cómo sabe usted cuál es la recaudación? Sí, quedan en un limbo todo eso. No, claro, es decir, esto hacemos lo que sea a cascaporro, al revés. En los impuestos tú dices, mire usted, el hecho imponible, lo que grabamos es esto, la base es esto. No, aquí se dice 5.000 millones y ya veremos qué grabamos, intereses, comisiones, hombre. A ver lo que pasa, ¿no? Señor Dalmao, señor Victoria, ¿quieren hacer alguna pregunta sobre lo que está comentando el señor Margallo? Y sobre todo sobre su libro, España en su laberinto. Bueno, yo como expolítico, esa categoría no existe. Y con esa mentalidad que lo va permeando a uno y se va profundizando con el transcurso de los años, que no son pocos,
Decimos, por lo menos en Colombia, piensa mal y acertarás. Y los políticos debemos pensar siempre mal. Y cuando vemos la sumisión de la que hablaba José Manuel García Margallo de Sánchez frente a Marruecos, pues a mí me parece que debe haber gato encerrado allí. El teléfono es posible que le tengan pisada la cuerda. Y ahora resulta que Sánchez se va a pactar con la China a ver si logra, no sé si en 24 horas o en 4 o en 48, a diferencia de Trump, que dice que va a hacer la paz, que si él fuera presidente haría la paz con Ucrania en 24 horas. Pues yo no sé si este señor la va a hacer en 4 o en 48. Pero lo cierto es que, pensando muy mal, ¿será que China también le tiene la cuerda pisada al señor Sánchez, que contra la opinión de los Estados Unidos, que sospecha tremendamente que el señor Sánchez traicione los intereses de Estados Unidos, que van en tándem con los intereses del bloque europeo sobre la ayuda a Ucrania? Y entonces, lo que está causando este señor es un desbalance, un desequilibrio internacional. Que va a la China, porque a lo mejor también la China le tiene algún teléfono pillado al señor Sánchez, y entonces se va a congraciar con la China para ver si hace de intermediario en esta guerra para quizás inclusive traicionar los intereses europeos y los intereses de Estados Unidos, porque ya hemos visto cómo este señor le falla a todo el mundo, le miente a todo el mundo y traiciona a todo el mundo, incluyendo a sus electores. De manera que piensa mal y acertarás. Y la pregunta, don Pablo, la pregunta es que le tienen la cuerda pisada. Bueno, y que ese desequilibrio se debe justamente a... Pasemos la palabra y intentemos centrar un poco más la pregunta. Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo con la línea argumental que ha empleado don José Manuel referente al tema de Zapatero con los pactos con los independentistas, ¿no? Y esa línea argumental nos lleva precisamente a Pedro Sánchez, a la reforma de la malversación, de la sedición y de todo aquello que representaba la lucha contra la corrupción, que no es otra cosa que el latrocinio de España por los independentistas. Ha tocado un tema importante, que es el de Brahim Ghali, ¿no? La máxima ignominia que hemos llegado desde nuestro gobierno, ¿no? Vulnerar nuestras propias leyes, metiendo a una persona que es un terrorista, que está enjuiciado por los campamentos de Tinduf y con un juicio abierto en la Audiencia Nacional, evidentemente ametrallamiento de los pesqueros, etcétera, etcétera. La pregunta es muy directa. Entiendo que aquí hay una línea argumental prácticamente de toda la izquierda, desde Zapatero hasta Sánchez, de los independentistas hasta los separatistas y la izquierda más radical que está en el Congreso, ¿no? Mi argumento, la pregunta sería directa, ¿no? Entiendo que esto por sí solo ya representa una ruptura de la nación española, y entiendo que hay unos intereses que están detrás de todo ello, de que esta gente esté haciendo lo que hace, porque si no, no tendría explicación. La dejadez de funciones del gobierno a nivel internacional es palmaria. El tema del Sáhara es la mayor evidencia, ¿no? La falta de apoyo de Estados Unidos. Desde este momento que nos encontramos este problema, evidentemente, ¿cuáles serían las líneas para retomar la política internacional de España referente a Europa y referente al mundo? La política internacional tiene que concebirse, porque es lo que es, como una política de Estado que exige grandes consensos nacionales. Eso es lo que hemos hecho todos los gobiernos. Yo me reunía con todos los ministros de Exteriores de todos los gobiernos, socialistas, Unión de Centro Democrático, Populares, una vez cada dos meses y pasábamos revista. Y siempre tuve el apoyo de la izquierda. Voy a poner un ejemplo. Estábamos hablando de China. Una de las cosas que hicieron los gobiernos socialistas era una ley de jurisdicción universal, en virtud de la cual un juez español podía enjuiciar a cualquier ciudadano del mundo por un crimen cometido en cualquier país del mundo, aunque no supiese ni dónde estaba España.
Eso nos creó muchos problemas, se corrigió para que hubiese un punto de conexión, es decir, alguna conexión con España. Y nos encontramos con que un monje tibetano viene y se nacionaliza español. Y entonces pide que se enjuicie a un expresidente de la República Popular China, a dos exsecretarios generales y a no sé cuántos generales del ejército por las matanzas del Tíbet. Viene el embajador, me viene a ver, tiene la bondad de informarme de la deuda pública española que China tenía y de lo que podría ocurrir si lo ponían en el mercado. Entonces yo le explicaba muy pacientemente, porque a usted no se lo crea, yo soy muy paciente, lo que era el Estado de Derecho, la separación de poderes, y el tipo me miraba y decía, este es idiota, contarme a mí esto. Le llamé al presidente y dijo, presidente, tenemos un problema. Entonces me dice, hay que modificar eso por proyecto de ley. Digo, no nos da tiempo, es que tenemos que ir a pedir informe consultivo al Consejo de Estado tal, y estos nos venden mañana la deuda. Entonces dije, bueno, ¿y qué se te ocurre? Digo, proposición de ley, que lo hace un grupo, como he dicho antes, y no hay informes consultivos, va a toda velocidad. Y entonces me dice, ¿pero cómo vas a hacer eso con 186 escaños siendo una ley orgánica y tal? Dijo, oye, déjame intentarlo. Y le llamé a Alfredo Pérez Rubalcaba y le expliqué lo que te estoy explicando a ti. Y me dijo, Alfredo, lo que quieres es saltarte los controles. Digo, exactamente. Dijo, hazlo. Y se hizo y salvamos la situación. Pues la política de exterior es una política de Estado. Y los valores y principios que defendemos, que son los de las democracias liberales versus las democracias iliberales, son siempre los mismos porque pertenecemos a ese bloque. Y los intereses de España no han variado en casi 400 años. Es decir, nosotros tenemos unas áreas en que se nos reconoce una prioridad en los foros donde hablamos. Hables en la Unión Europea o hables con los Estados Unidos o hables en las cumbres iberoamericanas, que es el norte de África, Marruecos y Argelia son nuestras prioridades y es, por supuesto, Iberoamérica. Y con un gobierno dividido como el que tenemos en todas y cada una de esas cuestiones, es imposible hacer política de Estado. Además, no la quieren hacer, no quieren hacer una política exterior común. Eso es lo que hay que retomar. Y luego hay otro principio que es básico. Tú no puedes ser fuerte fuera si no eres fuerte dentro. Decía Cambó en un locucito en el libro, en el debate que tuvo con Rovira y Virgili, Cambó era partidario de mantener a Cataluña dentro de España, diciendo una secesión catalana solo será posible cuando España esté en un momento de extrema debilidad o envuelta en un conflicto exterior. Cuando eres débil dentro y eres débil fuera. Cataluña, vuelvo porque es un tema que a mí me obsesiona, la unidad de España, siempre hemos tenido problemas cuando hemos sido débiles. 1640, que es cuando Cataluña se declara independiente 11 años, bajo protectorado francés, Pau Claris, ¿qué ocurre? Ocurre que nuestras tropas por primera vez empiezan a perder en tierra. 1643 es Rocroi. Se interrumpe el comercio con las Indias por los conflictos de la Marina y se subleva Portugal, se subleva Cataluña. La guerra de sucesión, una guerra dinástica que ahora presentan como un conflicto internacional, no es verdad, era un conflicto entre dos pretendientes. Internacional sí era, no interno. No, internacional, había partes que aplicaban al Austria y otros al Borbón. 1931, cuando se proclama la República, el 14 de abril, Macià proclama la República Catalana, momento de extraordinaria debilidad. Han tres ministros, se arregla aquello, 34, Revolución de Asturias, Cataluña se subleva, proclama la República Catalana y eso acaba con Batet. Cuanto más débiles seamos nosotros, más dificultades tendremos dentro y menos respetados seremos fuera. Eso para mí es absolutamente indudable. Y cuando eres ministro de Exteriores, que está representando a tu país, tienes que tener la convicción de que estás representando a un gran país. Si no tienes esa convicción, la gente te toma la medida. Pues amigos, la verdad que claro que somos un gran país y aquí están las claves. España en su laberinto, las claves para comprender cómo nos hemos metido en ese laberinto y las claves también para salir de ese laberinto. Y aquí
Señor Margallo, un placer haberle tenido aquí en el Mundo. Pues muchas gracias. Y le vemos todos los jueves de 9 a 10 en ese programa Tema España Debate, que vamos a seguir sacando más claves de ese laberinto para ver cómo salimos. Hemos hablado también de sanidad, que es un gran tema. Fíjate, sí. Te voy a dar un dato y termino con esto. Comí el otro día con una diputada irlandesa. Irlanda va como un tiro. Tiene una renta per cápita de 100.000 euros, nosotros de 24.000. Tiene un desempleo de menos del 2%, no desempleo. Está creciendo rapidísimamente. Gobiernan los dos grandes partidos, el Fine Gael, que es el demócrata cristiano, es el nuestro, el Fianna Fáil, que es el socialdemócrata. Van a perder las elecciones y las va a ganar el Sinn Féin, que es el partido. ¿Sabes por qué? Por dos problemas, la vivienda y la sanidad. La vivienda, el mismo crecimiento determina la alza del precio, y la sanidad, cuanto más dinero metes, más demanda hay. Es uno de estos servicios que la oferta crea demanda. Fíjate, hasta que de sanidad vamos a hablar. Esas contradicciones pasan y esperemos que en Irlanda pues no entre también en ese laberinto como España. Don José Manuel García Margallo, muchísimas gracias por haber estado aquí en Mundo Rojo. Y amigos, nos vamos a publicidad. Un anuncio y volvemos con Jorge Vázquez para que nos hable de las últimas noticias sobre el caso Dani Alves.